muy buenas. Después de los DLCs del primer juego, seguimos con la historia del actor en la segunda parte de Layers of Fear. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, volvemos otra vez a la escritora. Vamos a escribir ya. Pues esto ya lo hemos hecho. Vamos a escribir. Let's get this over. Acabemos con esto. Bueno, esta es la historia del actor, del que no conocemos nada. No sé si tendrá algo que ver con el pintor, o con su mujer, o con la hija, no lo sé. De entrada parece que estamos en un barco. Podría ser un hotel, pero no creo. Tiene pinta más de barco. De barco... De barco de estos de lujo. Una pena. Casi lo tenías. Es un barco. Mantente despierto. Debes interpretar tu papel. Te quedarás despierto. Dormir es una mala excusa. Y tú también. Ya está todo listo. Tus juguetitos te esperan arriba. El tiempo no espera a nadie, actor. No malgastes el nuestro. Actúa. Vale, no sé de dónde está saliendo esa voz, porque si me movía, aquí sonaba a la izquierda y aquí a la derecha. Construye el personaje, conecta los recuerdos, sueños y miedos. Prepárate para el gran papel. Ay, no le puedo dar la vuelta. Faltan letras. ¿Qué pone ahí? Un telegrama. Espero que te hayan acogido bien. Recuerda lo que estuvimos hablando. Céntrate en lo que mejor sabes hacer. Ve a ese lugar especial para ti. Encuentra tu motivación. Construye el personaje. Créeme, valdrá la pena. Intentaré mantener el contacto. Ten un buen viaje. Tu amigo y agente. ¿Aparecerán nombres aquí? ¿O estarán todos tachados igual que en el otro? Tanto tiempo he peleado por terminar lo que se empezó. Casi he perdido la esperanza. Y sin embargo, aquí estamos. Si me meto en medio se tapa. No. Pero podían haber puesto que si yo me meto en medio se tapara la diapositiva, ¿no? Pero no, no se tapa. Vale, y aquí solo hay una diapositiva. No sé si podré seguir poniendo diapositivas a medida que las vaya encontrando o no. Al menos hay agua.
cerrada. La llave tiene que estar por aquí. Oh, hay que subir. No veo nada. Ahora mismo no hay nada. Quizá más adelante haya algo. Aquí seguramente irá dejando objetos, igual que en el primer juego. Y aquí irá dejando cuadros. Toda esta pared se llenará de cuadros. Estimado viajero, la habitación ha sido preparada de acuerdo a su solicitud. El carrete se entregó justo antes de la salida. Le deseamos un buen viaje. Con sumo respeto, Transatlántico Ícaro. Bueno, este tiene que ser un actor famoso, ¿no? Porque para permitirse un camarote en un barco como este, incluso con su propia sala de proyecciones. ¿Por qué estamos aquí? Se preguntaron. Pero ya sabían la respuesta. Para construir al personaje, para actuar. Y eso fue lo que hicieron durante toda su vida. Lo hicieron por amor. Lo hicieron por una pasión ardiente. Una llama interna que quería ser liberada. Y por encima de todo, lo hicieron para huir. Para olvidar. Para ser otra persona, cualquier otra. Para mantener la historia que importaba. La que realmente había ocurrido, intacta e inmaculada. Secreta. Ya ni se adoraba recorriendo este extraño barco así como el barco de su pasado. Recordando sus primeros personajes y las razones por las que los interpretaron. Recordando la valentía prestada de la tripulación pirata. Averiguando quiénes eran antes de aprender a ponerse las máscaras. En sus tiempos interpretaron a muchas personas. Observaron a los demás y fueron observados. Vistieron sus personajes como si una nueva piel se tratase. Capas sobre capas de gente vistiendo sus caras. Era hora de mudar esas pieles. De encontrarse a sí mismo de nuevo. De recordar. De elegir. Vale, menos esas dos frases, que va muy rápido, ¿eh? Esas dos frases son muy rápidas. Construyendo el personaje, preparación, explora, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Ya no estamos en el camarote. Ya empezamos con el lío este de abrir una puerta y aparecer en otro sitio. Estimado viajero, bajo petición del director, esta sección del barco se ha cerrado a todos los pasajeros y tripulación. Les deseamos un día agradable y gratificante. Transatlántico Ícaro. O sea, por ahí no se puede pasar. ¿Ha dormido bien?
juro que si esta maldita estrella de cine se pasa otra noche dando vueltas y gritando, voy a saltar por la borda. Si te da miedo el mar, no te subas a un barco, por el amor de Dios. Y estática. Listen, once escucha, una vez llegues, solo haz lo que tengas que hacer. Get to the set and ve al set y construye ese personaje para él. That's all that matters. Es lo único que importa. Esta está abierta. No, pero si se cierra, ¿no? Ahora estaría abierta en teoría. Otro ascensor. Pero antes de bajar, esto está cerrado. Sí, sí, lo sé. Me has dicho un millón de veces lo mucho que odias el mar. Y va en serio, esta oportunidad es demasiado buena como para dejarla pasar. O sea, el actor no quería venir porque tiene miedo al mar. Pero seguramente le habrán pagado bien. Genial, me he quedado atascado. ¿Y ahora? Pasajeros de tercera clase, pasen por aquí, por favor. ¿Has revisado las cubiertas inferiores esta vez? Te lo juro por Dios, si volvemos a encontrar polizones, nunca más volverás a poner un pie en el barco. Si está abierta. Y esto también. Bueno, vamos a probar por aquí primero. Principio de la página arrancado. En un movimiento sin precedentes, el director decidió grabar su próxima película a bordo de un transatlántico que cruzaba el Atlántico. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero nuestra fuente de confianza afirman que el proyecto ha encontrado su estrella en Nombre Ininteligible. Ya empezamos.
Ya empezamos. Todos los nombres estarán tachados o emborronados o no se podrán leer, por lo que fuera. Una opción obvia, quizás dada la legendaria carrera de la estrella y sus numerosos papeles aclamados por la crítica. Parece que los recientes rumores preocupantes sobre la vida personal del artista no han disuadido al director. Pues ahí está. Están rodando una película en este transatlántico y han contratado a este actor, que es una estrella, para rodar la película a pesar de que odia los barcos, que odia el mar. A ver. Errado. De la oficina de seguridad para el director de seguridad. Los nuevos procedimientos entrarán en vigencia a partir de la próxima semana. La compañía le considera responsable de hacerlos cumplir. Prepare a todos los guardias para sesiones informativas detalladas. Como usted bien sabe, ha habido incidentes previos de personas no deseadas encontradas a bordo. Debemos asegurar que no vuelva a suceder. En pocas palabras, los polizones no serán tolerados. Vale, una llave. Nada más. Ah, mira, en esta parte te puedes agachar. Eso es nuevo. Nunca he conocido al tipo en persona, pero poca gente lo ha hecho. Es por eso que circulan todos esos rumores sobre que él está roto o desfigurado. Todas esas tonterías. Vale, están hablando del actor. Ya empezamos con las ratas. Como aparezca el cuadro del hombre rata. ¡Sí, ahí está! Ahí está. Ese cuadro del fondo es el cuadro del hombre rata. El que vemos en el primer juego. Interferencia. Nada, no puedo hacer nada. Vale, ahí hay una puerta con luz por debajo. Ahora iré. Le dije que no te interesaba, aunque tu respuesta sea de lo más estúpida. Me dijo que te dijera que creía que tu hermano significaba más para ti. Le dije que no tenías hermano, pero él solo se rió. El pasillo no, sí. ¿Y la puerta que estaba ahí? ¿Dónde está? Había una puerta ahí.
Aquí había una puerta, ya no está. Una actuación para la posteridad. Actuar, si se hace bien, es un negocio aterrador. Requiere mucho coraje. Perder conciencia de tu propio ser y no solo actuarlo, sino convertirte en el personaje que estás representando. Pocos pueden reunir ese tipo de coraje. Y sin embargo sucede, lo cual, tras la visita de anoche al Teatro Majestuoso, puedo atestiguar personalmente. Como mis lectores habituales saben muy bien, tengo cuidado con las palabras y no soy el crítico más fácil de complacer. Dicho esto, la actuación principal de la obra me dejó sin palabras. Totalmente intrépido. La actuación de, otra vez nombre tachado, fue poco menos que trascendente, como si la persona se disolviera ante mis propios ojos, dejando que el personaje cobrara vida. Y el resto está arrancado. Esta historia es muy parecida a la historia del pintor. Un pintor con éxito que algo le va a pasar o algo le ha pasado y no lo van a contar. Nos van a contar qué le ha pasado en su vida y para convertirse en lo que quiera que se haya convertido. Cerrado. También hay luz debajo. Vale, por ahí también se puede ir. Estimado compañero de viaje, pido disculpas por ser tan directo, pero cuando vi que estábamos viajando en el mismo barco, no pude resistir la tentación. Piensa en mí como un admirador de tu talento. Tus actuaciones me conmueven de maneras insólitas. Decir que eres mi actor favorito sería un eufemismo grave. Me gustaría que nos encontrásemos en persona. Pero si además pudieras adornar este modesto trozo de papel con tu firma, lo atesoraría más que nada. En cualquier caso, por siempre tu mayor admirador. Pues no le ha firmado, no le he dejado su autógrafo ahí, ¿eh? Podías haberlo firmado. A ver, y esta puerta no se puede abrir, así que la única puerta que tenemos es esta. Está cerrada, ¿no? Ahora. Sí, ya está, ya no puedo volver. ¿Y ese humo? ¿De dónde sale el humo? El tío tiene una reputación. Hace a sus actores saltar a través de aros antes de dejarlos entrar al set. Se supone que es un método nuevo de construir el personaje. Sinceramente, a mí me parece un montón de mierda artística. Síguele el rollo. No acepta un no por respuesta. Más humo. ¿Se estará quemando el barco? Ahí en la misma habitación de antes. Creo que estoy entrando en la misma habitación. Ya empezamos con los bucles estos de... ¿Y si el chico está un poco loco? Es director. Viene con la profesión. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Matarle? ¿O matarte? No es exactamente igual, es la misma habitación, pero un poquito diferente. Y esta es la misma habitación otra vez.
Creo que es todo puro teatro. De la oficina de seguridad del transatlántico Ícaro para todos los oficiales. La mayoría de ustedes ya han oído hablar de la película de Hollywood que se rodará a bordo de nuestro barco. Os enviamos guías detalladas sobre qué cubiertas quedan restringidas a los pasajeros corrientes. Por encima de todo, el equipo y el reparto de la película no deben ser molestados. ¿Es de noche? Ah, no. Creía que salíamos al exterior y era de noche. El mundo es un escenario, pero la obra está mal interpretada. Creo que haya nada por aquí. No. Siempre hay un camino. Una luz en la oscuridad. Siempre hay un camino. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Ven. Te haré recordar. Muchos han intentado. Forma parte de mi mejor trabajo, como si hubiera alguna elección. Solo uno puede llevar este personaje a la vida. Solo uno está lo suficientemente roto para construirlo. Creo en ti. Wake up, Mr. Hardy. Arriba, señor Hart. Tenemos que salir de esta cárcel alejada de la mano de Dios antes de que nos pudramos. Le hace falta código de 3 dígitos. Ahí no se puede ir.
¿De dónde saco el código de tres dígitos? Es que no lo veo. Ah, ahí está. 919. Vale, ahí hay un muñeco sentado. Ahora vamos a ver. ¿De verdad estamos haciendo esto? Lily, estoy... Es Capitán Baines para ti, señor Hardy. Recuerda el nombre, Cabo, o tendrás que caminar por la tabla. Vale, a ver qué va a hacer el muñeco este. Supongo que esto lo parará, ¿no? Y hay que pararlo justo en el momento adecuado. Hay que pararlo... Aquí era donde estaba la mesa antes. ¿Habrá que pararlo cuando está aquí? Hay que pulsar el botón, a lo mejor. Ah, vale, ya veo. O sea, hay que dejar eso debajo de la... De la silla esa, vamos a ver. Ahí. Un poquito más. Un poquito más. Ya el botón no le puedo dar. Y que lo único que puedo hacer es girar esto y dejarlo en el lugar correcto, pero... Nada, falta la cabeza. Pero ¿cuál es el lugar correcto? A lo mejor ya no hay que hacer nada más. ¿Puedo agachar? Creo que era eso lo que había que hacer. Ahí no. Y por ahí tampoco.
He vuelto. He explorado toda la zona. Parece que hay un rastro que podemos seguir. ¿Un rastro? Sí, dejado por compañeros piratas, no hay duda. Nos llevará a puerto seguro. Y esto es... no sé lo que es. Pone un 2. Hora y descripción de actividades. 10 y 5 de la noche, final de la pausa. 10 y media. El último técnico de reparación abandona la nave a través de la pasarela de la cubierta en popa E. 11 de la noche, patrullando el paseo marítimo a lo largo del barco. 11:27... patrullando cerca del área de carga. He visto una sombra moverse, pequeña, muy probablemente un niño. La perseguí, pero no pude encontrar a nadie. Línea moderada en rojo. Línea rodeada en rojo. ¿Qué pone ahí? Ah, vale, todo eso, esta frase está rodeada en rojo. 12 de la mañana, vigilancia. Abierta, pero aquí hay algo. Ahí está, señor Hart. El barco más rápido jamás construido, listo para zarpar hacia la tierra de la llama. No veo ninguna vela. Debemos encontrar una manera de entrar a bordo, en silencio. Vale. Todo también está abierta. Vale, hasta aquí. No puedo seguir abriendo. ¿Qué está apuntando? Es como si estuviera apuntando con una pistola. Si entro, disparará. No, está cerrado. Al menos por ahora está cerrado. Todo esto está cerrado también. No hay nada, aparte de las dos puertas cerradas. Ahora sí está abierta. Esta está abierta y esta cerrada. Ya no puedo subir. Ay, pero no debería... no debería poder atravesar esto, ¿eh? Atravieso la escalera y no debería. A no ser que en teoría la escalera debería estar rota, porque se escuchó un ruido como que se rompía algo. Y a lo mejor es que esta escalera debería estar rota en el suelo, por eso puedo atravesarla. Ni un paso más, señor Hart. Hay demasiados perros sarnosos como para atacar de frente. Lily, quiero irme a casa. Cabo, mantengámonos firmes. ¿Estará tu corazón empapado de dudas o hay un fuego ardiendo en su interior?
den una llave. Ya eso no hace nada. Pero ahora sí que estará abierta esta puerta. No, esta no. ¿Y esta? ¿Que la haya abierto antes con la llave? Tampoco. Entonces, ¿de qué me ha servido llegar aquí? Ese lado no. Y para el otro lado tampoco. Tocar la campana tampoco sirve de nada. Ah, hay una puerta ahí que... Ah, que puedo subir por aquí, ¿no? Para esto. Es que seguramente antes no podía acceder a esta puerta. FW e hijos, carpintería refinada. Hecho bajo pedido. Un cofre de madera resistente construido completamente a partir de roble viejo, con bandas de hierro pesado, correas de cuero adicionales y asas de transporte a los lados. Lo suficientemente grande como para que entre un hombre adulto. Esperemos que nuestro trabajo le resulte satisfactorio. Lo de para que entre un hombre adulto suena a cadáver dentro de un baúl, ¿eh? Prepárate para volver. Prado. ¿Me dirá que tengo que volver? Sí, a mí que sí. Lo que me estaba diciendo es, vuelve por donde has venido. Linterna. En el punto de mira se encontraba a salvo. Su mundo bajo control y comprensible. Vale, ya tenemos una linterna. Lo que hace ahora, lo que hace la linterna, no es solo en el juego anterior, lo que hacía era matar, no sé lo que eran las cosas, los entes que había que estaban en color rojo, se podían matar o deshacer, y aquí lo que parece que hace es como activar una película.
como si estuviera activando hechos del pasado o algo así. Correr. Está diciendo es correr, pero ¿correr a dónde? Dice correr. Me hace que me obliga a empezar una y otra vez. No estoy haciendo algo bien. Correr. Eso era lo que tenía que hacer. Lleva un trozo de papel. Sé lo que has hecho. La has matado. La verdad es que era ella la que me estaba matando a mí, lentamente, todo este tiempo. Vale. Ha habido un asesinato. ¿Pero quién ha matado a quién? ¿Ha sido el actor quien ha matado a alguien? ¿El director? No entiendo esto. Vale, a ver si me quedo aquí. ¿Aparece algo? ¿Algún bicho? No, no aparece nada. No lo entiendo. Ah, las luces. Las luces, es lo que tengo que evitar. Vale, por fin. Por fin entiendo lo que está pasando. Vale, hay que ir hacia ese pasillo. Por eso dice corre. Tengo que dejar que pase la luz. ...80-40... A ver, me he pasado... 10... 30... No... A ver, 10...
No hace nada. En el otro juego era así. Además, se escuchaba un clic cuando le daba al correcto. ¿Será para el otro lado? No creo. No, este lado no es. Soltarlo a lo mejor. Ah, a lo mejor hay que soltarlo. Ahora es diferente que el otro juego. Es diferente. Hay que, con cada número hay que soltar el ratón. Sueltas el botón, luego el otro número y luego el siguiente. En la tierra que hemos visto tras ojos cerrados, la de orillas brillantes acariciadas por la marea, donde no hay dolor, no hay miedo, no hay furia, no hay mentiras. Ahí debemos mantenernos erguidos, con los corazones llenos de orgullo. Si tus sueños son atrevidos y por ningún hombre limitados, si tu alma es fuerte como ninguna otra, capaz de construir paredes o de derrumbarlas, entonces tuyo es el mundo, hermano mío. Me da una llave. El señor Hardy es cabo, y eso es muy importante porque el cabo cuida de la tripulación cuando lo necesita. Y también se asegura de que haya comida y ron para todos. El señor Hardy es muy leal al capitán, y siempre sigue las órdenes porque sabe que él, el capitán, no el señor Hardy, es un líder sin temor. El capitán a veces se enfada con el señor Hardy, pero eso es porque se preocupa mucho por toda la tripulación. La verdad es... Y ahí se corta la página. Está arrancada el resto. Vale, esa es otra diapositiva que puedo colocar al principio del juego, donde está el... la máquina de diapositivas. Ah, esa se abre con la llave y esta... y esta está abierta. Entonces, ¿por qué se abre esta? ¿Qué camino es el correcto? Ahí hay una puerta. Puerta. Yo tenía que haber ido por la otra. Me haber saltado algo. En este juego, bueno, igual que en el anterior, nunca sabes... ¿qué puerta es la principal? Thank you.
This fellow is wise. Este tipo es lo suficientemente sensato como para hacerse el loco. Siempre venimos con una carga. Figuras, rostros, voces del pasado, envueltas en una bolsa vieja y pesada. Lo primero que debes hacer es deshacerte de ello. Una pequeña chispa es todo lo que se necesita para prender fuego al alma humana. Ahí está la llave. Un acto de creación siempre empieza con un acto de destrucción. Una bola. Una vida acaba, otra comienza. Una vida acaba. La correcta. Action. Acción. ¿Y ahora qué? Action. Tengo que dispararle a uno. Una vida por una vida. Una debe ser tomada. La correcta. Vale, la correcta. ¿Y cómo sé cuál es la correcta? No dudes, actúa. Ah, vale, esto es diferente. Una tarea simple y la ejecución veraz, instintiva, pura. Esto servirá por ahora. Vale, yo creo que esto no había una correcta. Dependiendo de la que hubiera elegido, se abre una puerta u otra. Y supongo que irá a un final u otro. Pero claro, en este juego nunca te da pistas de a dónde va a llegar los finales. O sea, simplemente eliges y el final será el que sea. Pero tú nunca sabes a dónde vas a llevar. No puedo pasar.
Ahí está otra vez. Obediencia es algo que deberías aprender. Esto es como en The Ring, cuando la niña sale de la televisión, pues esto es igual. No deberías jugar con extraños, a ella no le gustaría. No le gusta cuando juegas con nadie excepto con ella. Decorados, lista de la compra, réplica de una pistola de chispa del siglo XVII, completamente operativa, o sea que era una de verdad, podía disparar, polvo de chispa, tachado, pólvora, 4 barriles de 66 libras cada uno, munición, 5 cajas, 100 piezas cada uno, maniquíes, 100, supongo que esto será para la película. Solo uno de nosotros sabe lo que debe hacer. Solo uno sabe lo que está en juego. El otro no necesita saberlo. No necesita entender. Solo escuchar y actuar. Cerrado. Otra linterna. Lily, creo que hay algo en la oscuridad. Alguien viene. Hello? Hola, ¿hay alguien ahí? Anyone there? Mierda. Bloody hell. Sorry. Que le den. Si el jefe quiere que lo comprueben, que lo haga él mismo.
mujer. Sí, se suelta, me perseguiré otra vez hasta que llegue al lugar adecuado. Y me sigue persiguiendo. Cierra la puerta. Vale, se ha ido. Este sitio servirá. Rápido, tenemos que asegurarlo. Estarán aquí en cualquier momento. Lily, tengo miedo. Deberías tener miedo. ¿Sabes qué pasa si nos encuentran? Nos mandarán de vuelta. Todavía me sigue. The door behind you. La puerta detrás de ti. The hunt. La caza. Y están las ratas ahí. Yo al principio creía que los niños viajaban en el barco. Y simplemente se habían metido en sitios donde no debían para jugar. Pero no, lo que pasa es que son polizones. O sea, se han colado dentro del barco. Sin mí, estás tan perdida como ellos. Parece que has tenido un buen comienzo. Me alegro de oír que tú y el director os estáis llevando bien. Sigue haciendo lo que estáis haciendo. Y habremos acabado en nada y menos, tu amigo y agente. Personaje, ponte la máscara. Dentro de cada actor está el papel que ha nacido para representar, el personaje que está destinado a construir. Descascarar el mármol, darle forma a lo informe, hasta que todo lo que quede sea la verdad. Bueno, aquí pone personaje, ponte la máscara, y aquí pone la misma palabra, personaje, pero intercambiada las letras, muestra tu verdadera cara. Mira, ahí tenemos las diapositivas que he ido recogiendo, están aquí ya. Ah, ya decía yo, ¿qué son estos cilindros? Vale, son cilindros de cera para el gramófono. Probando 1, 2, 3.
Ya está, ha gastado un cilindro de cera solo para probando, 1, 2 y 3 y ya está. Estamos entrando ahora en la parte oriental de la ciudad. Esta zona en particular tiene un lugar especial en mi corazón. Yo mismo crecí no muy lejos de aquí. Parece que pocas cosas han cambiado, para bien o para mal. Veo niños jugando en las calles, sin preocupación en sus pequeñas mentes. Si no fuera por sus ropas desgastadas, uno casi podría olvidarse de la pobreza aplastante que atormenta a muchas de las familias locales. ¿Pero qué tenemos aquí? Un chico sentado en el banco de un parque solo. Tal vez no le importe que le pidamos consejo. Buenos días, joven. ¿Cómo te llamas? Buenos días. ¿Cómo te...? Uf, se está liando. James. Se llama James. El cilindro de cera no está muy bien. Vale, nada más. Arriba, seguramente en las paredes. Exacto, en las paredes está lo que he ido recogiendo. Pero han sido dos. Pues algo me dice que me he dejado muchas cosas atrás. Y ahora está lloviendo y es de noche. Y hay un barco. Vale, ya tiene otra pierna. Ahora conocían una parte de las respuestas a la pregunta del director. Antes de que el mundo les dijera qué ser, eran polizones, escondidos en las entrañas de la bestia que era el barco. Lucharon por su supervivencia, perdiéndose a sí mismos cada vez más. Ahora tienen que descender otra vez a las entrañas de la bestia, de sus propias mentes, encontrar lo que perdieron. Aún estaba ahí, enterrado, escondido, encerrado en una cámara, una prisión personal. Al fondo solo queda el instinto, una necesidad y un acto, hambre y violencia. Was there also a choice? También habría una elección. Vale, el maniquí ya tiene una pierna. ¿Qué le falta? Tenemos que hacer... Entonces faltaría una, dos, tres, cuatro. Cuatro capítulos más. Para terminar el maniquí. Construyendo el personaje. Motivación. ¿Qué me impulsa? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis virtudes? Tachado. ¿Mis defectos? ¿Quién o qué me caza o atormenta? ¿Recuerdas el hambre? Cámara de foto. ¿Podemos sacarla otra vez? Algo le pasa a la foto.
There's something wrong with the picture. I think you... Creo que te has movido un poco. Simplemente no pareces tú. Le han clavado un hacha. Excuse me. Disculpe, soy un gran fan suyo. ¿Podría firmarme, por favor? Oh, lo siento. Creo que le he confundido con otra persona. ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? Y había que tirarse. Cuando se persiguen los sueños, a menudo nos encontramos en una pesadilla. Lo tengo que enchufar aquí. Y arriba. Hora y descripción de las actividades. 1:05 de la mañana. Empieza patrulla de cubiertas inferiores. 1:30. La sala de máquinas parece estar en orden, moviéndose a las bodegas de carga. 1:38. He escuchado ruidos sospechosos entre la carga. Fui a investigar. La linterna estaba rota. Tuve que volver para conseguir un repuesto. Y está... todo este texto está rodeado en rojo. Daño a la propiedad de la compañía. Deducido el pago. Negligencia. Se recomienda acción disciplinaria. 1:53. Se reanuda la patrulla sin más altercado. 2:30, fin del turno. O sea, lo que está escrito en rojo
no lo escribe la persona que hace el informe, sino su jefe. Entonces el que rodea las frases y el que pone los comentarios en rojo es el jefe. Creía que me iba a pillar. Nada. Ah, por aquí. La comida desaparece. Cerrada. Vale, ¿ahora dónde está? A ver, la manzana. Ah, la puedo coger. Y ya está abierta. Es suficiente por el momento. Hora de comer. Cabo, mi bolsa. Capitán Burns. La comida no está. Vale, creo que a los niños, a los polizones, les quitaron la comida. O sea, los tripulantes del barco encontraron su comida y se la quitaron. Esto está cerrado. You are so delicious. Eres una delicia. Por ahí. Otra vez viene el bicho. No puedo pasar. Ah, vale, ya lo he visto. Lo he visto. Thank you.
aparece el bicho. Este es el que me cierra la... Este es el que cierra esto. Este es el que levanta la caja. Y ahora sí. Y he dado toda la vuelta tontamente. Vale, ahí hay una puerta. Que aquí no está. Lado. No entra. Ahora. Se apaga. Ah, se apaga temporalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Y se activa. Y nada. Sonido extraño, ¿qué es esto? Eso está para que no vuelva, ¿no? Sí. Entonces, la salida tiene que ser por aquí. Por aquí. Otra puerta. A ver, esa. Ahora la puerta se queda ahí. Y hay llaves. Vale, la llave de... Aquí no hay ninguna puerta. La llave tiene que ser de esta puerta que está aquí.
Hay una cerradura. Ahora sí. Parece que pocas cosas han cambiado, para bien o para mal. Vale, es la misma grabación que escuchamos antes. La tragedia golpea en el corazón. La desesperación consume el alma. Una vida se desmorona. Le falta un corazón. Y no puedo hacer nada. Del director de seguridad para quien le concierna. Ha llegado a mis oídos la noticia de que algunos de los víveres han desaparecido recientemente. Estos han sido los niños. Debido a esto, no me queda otra que aumentar las medidas de seguridad. Empezando hoy, la comida será racionada a miembros individuales de la tripulación. Y se vigilarán las provisiones en todo momento. Necesito otro código de 3 dígitos. Vale, ese muñeco estaba poseído. Aquí hay sabiduría. 167. De nada, ¿qué hay por aquí? Ay, el niño. Este es uno de los niños que se colaron en el buque. Qué mal rollo. Rollozo. Es que no quiero seguir porque... Y abro la otra puerta. No sé si ese es el camino principal o es este. Aquí hay un pozo. Es igual que de Ring, ¿eh? Como salga la niña del pozo. A ver, vamos a... Vale, es que no tiene pinta de que es por ahí. Está cerrado, es que ya no sé ni cuál es el camino.
dejando ir por ahí. Y por ahí no puedo subir. Vale, es un puzzle, hay que alinear. Este lo que hace es cambiar, vale, cambia el círculo. Este es el círculo exterior. Vale, pero ¿cómo sé dónde colocar el círculo exterior? Y este es el interior, o sea, si los tres círculos se mueven, ¿cómo sé dónde va? Ah, por las luces. Por las luces, me da a mí que está bien colocado. Ahí. No coincide. No coincide. Eso sí. Pero claro, no está en el lugar correcto. Yo creo que daba igual dónde estaban los círculos. Lo importante es alinearlo. Vale, ¿y qué he conseguido con eso? Supongo que volver ahora a donde estaban todos los maniquíes, a la sala de máquinas. Y algo tiene que haber cambiado aquí, ¿no? Uno sufre por otro. Otro toma su lugar. La máquina continúa. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
¿Qué tengo que hacer? Que sume 11, a ver. Si pongo 2, sale un 2. Si pongo, por ejemplo, 4 o 5, sale un 7. Hay que sumar, sí. Y tienen que sumar 11, que es lo que pone ahí. Vale, ¿qué tres números de aquí suman 11? Porque el 1 creo que... Sí, el 1 lo puedo usar. O sea, solo tengo que sumar 10, que sería 2, por ejemplo. Y 8. A ver... Ahora hay que sumar 31, empezando por 11. Así que habrá que sumar 20. Supongo que con tres números otra vez. A ver, sumar 4. Sumar 6. Y sumar 10. Y ahora 53, que sería sumar 22. 22 sería sumar otra vez. A ver. Si tenemos el 10, solo habría que sumar 12. Y ya está. El tiempo avanza. La muerte se convierte en decadencia. Y me da una flor. ¿Y ahora qué? Ah, mira, esto está abierto. Ningún hombre es una isla, pero puede convertirse en un recipiente para llegar dentro la llama de otro. Calienta el corazón, alimenta el alma. Hace que el mundo brille mucho. Muchísimo. Una llama robada arde fuerte, se consume rápido. Una llama robada se consume. Vale, ¿y ahora qué? ¿Vuelvo a subir? ¿O sigo bajando? No, subimos. Ah, esto está abierto ahora.
el brazo esta vez. ¿No? ¿Por qué no me puedo llevar el brazo? No me deja. Ah, sí, sí. Ahora sí. Muévete. Por ahí. Seguramente será por ahí. Ha ido. Hay un cuerpo ahí, pero se ha ido. Cerrado. Vale, el principio de la página está arrancada. Involucrado en una serie de escándalos personales, provocando indignación y rumores sobre la salud mental del actor. Nuestras fuentes dentro del hogar revelan que la estrella pasa horas tras puertas cerradas. Se oyen voces, a veces acompañadas de risa o llanto. Pero entonces la puerta se abre, revelando que no hay nadie más en la habitación. Sin embargo, como nos recuerda rápidamente el afamado crítico Noah Wensley, los artistas extraordinarios rara vez llevan vidas ordinarias. No debemos olvidar que el buen arte conlleva un coste alto. Perderse en un papel a veces conduce a perderse a sí mismo y punto. Parece que las ratas llegaron antes que nosotros. ¿Qué ha sido eso? No estamos solos. Apesta. Pero parece que alguien le pegó un mordisco. O algo. Ven, no esperemos a que vuelva. He tenido que reforzar alguna de las jaulas. Algo ha asustado a los animales. Puede que sea la tormenta que se avecina. Necesito bajar las escotillas. Va a ser una de las gordas. Persigue.
Bell & Company, entrenadores de animales. Servicios a disposición, entrenamiento de perro más entrega, $225. Notas, jaula más contenidos entregados en la cubierta de carga. Mantener alimentación al mínimo, como se recomienda, manejar con precaución. Le he abierto una puerta por aquí. Esta no. Tampoco. Esta es la que he abierto. No puedo pasar. Ahora. Mira, hay algo ahí. Over there. ¿No puedes verlo? Esto no es lo que vi. Tienes que creerme. Estamos en los límites del mundo, señor Hart. Nada es lo que parece. ¿Y roto? Es que no se rota mucho. Aquí no cambia nada. Esto tiene que haber servido para otra cosa. Solo aparece... Ahora, aparece de vez en cuando. Vale, el principio de la página está arrancado. El señor Hardy no llegaría lejos si no fuera por su amado capitán Baines. El capitán es el personaje principal de la historia. Algunas personas le llaman el errante negro por el color de las velas de su nave. El capitán Baines es fuerte y valiente y siempre consigue el tesoro al final. El señor Hardy está un poco celoso del capitán, porque le gustaría ser tan fuerte como él. Ya no se puede volver a encender. Pintura.
Ah, ya está el bicho este otra vez por aquí. Cerrado. El director de seguridad para quien le concierne. He sido informado de que algunos miembros de la tripulación han expresado sus dudas sobre la nueva política de racionamiento. Permítanme recordar que fue introducida como resultado directo de una conducta indebida ocurrida a bordo del buque. No puedo enfatizar esto lo suficiente. El robo no quedará impune. Por aquí. No. También este está vacío. Tenemos que seguir buscando. Lily, quiero decir, capitán, hay algo ahí fuera. En la oscuridad. Silencio, quédate detrás de mí. No dejaré que te pase nada. Ya está el bicho. A correr. Ah, está aquí. Creía que estaba más lejos. Tal oportunidad, tal responsabilidad, parece desatar para desatar lo que ha estado atrapado tanto tiempo. Puedo oírlo aullar, sacudiendo su jaula, muriendo por salir.
Espera, por aquí no hay nada, ¿no? Supongo que eso estará cerrado. Sí. Y habrá que resolver este puzzle para poder salir, pero a lo mejor es que hay algo... Ahí ha pasado algo. Vale, aquí es donde se guarda el carbón de las calderas. La rata. Déjalo, señor Hardy. No estamos tan desesperados todavía. James, he dicho que lo dejes. Se ha de pagar un alto precio cuando uno destruye la balanza. Un alto precio. No todas las vidas son creadas iguales. La vida de uno puede pesar más que las vidas de muchos. Cuando todo está en juego, cuando las vidas se pesan en la balanza, la razón se convierte en debilidad. Confía en tu instinto. ¿Instinto o razón? Instinto o razón. Trust your instinct. Cree en tu instinto, cambia la balanza. Tomar o abandonar. No entiendo qué decisión quiere que tome. La razón envenena tu mente, te hace débil. No cedas, no te pierdas. Pues voy a elegir la otra opción. Una vida pesa más que la otra. No hay otra manera. Uno vive, otro paga el precio. No todas las vidas son iguales. Prueba tu valor. Sí, deja que el instinto te guíe. Olvida la piedad. Ya está resuelto. Uno debe llevar la llama. El resto allana el camino. Una vida prueba su valor. Una vida puede continuar. Sigue.
Vale, lo que quería que seleccionara antes era quitarle la comida al perro para quedártela tú. Cazas a los débiles. Tu vientre se llena. Llévate lo que no es tuyo. Tu corazón se enfría. Te alimenta de miseria. Tu alma se debilita. Una vez vi a ese chico ahogar a una cría de rata en la canaleta. Dijo que le hacía sentir mejor, pero eso no lo mejoraba. Creo que estaba roto por dentro. Ahí, lo quité. Hay que dejarlo. Hay que esperar a que diga la frase antes de guardar el cartel. Del director de seguridad a todos los oficiales. Por la presente ordeno que los suministros sean transferidos a una ubicación más segura en la bodega de carga superior. Espero que todas las provisiones estén a salvo y contadas para el próximo informe. En cualquier caso, no quiero escuchar más al respecto. Vale, no sé si esto quiere decir que los niños, como tenían tanta hambre, consideraban la comida como si fuera un tesoro. Y claro, esta es la bodega de donde estaba toda la comida. El segundo ingeniero para el oficial de peticiones. Sé que tiene sus órdenes y no quiero faltarle al respeto. Solo digo que el jefe está siendo irracional. Él dejaría que esa comida se pudriera en la bodega mientras esté justificado. De todos modos, los trabajadores no tienen ni un momento de descanso. Los turnos se están alargando y ahora tienen que rendir con menos alimento.
Conozco a mis hombres. Son gente decente, temerosa de Dios. No hay ningún ladrón entre ellos. Pero cuando la gente oye retumbar sus vientres, es fácil ponerlos al límite. Puede que haya algo de comida aquí. Tenemos que irnos. ¿Has oído eso? Por ahí. James, corre. A correr, otra vez a correr. No veo nada. Pues no. O sí. Vale, tengo que refugiarme de eso. ¿Dónde? Aquí detrás, por ejemplo. ¿Dónde me puedo refugiar? ¿Dónde me puedo refugiar ahí? Parece que aquí no llega. Sí que llega. Sí que llega. Entonces, ¿por qué la primera no rompió esas tablas? Sí. Vale, vamos a ver, aquí detrás puedo estar. Vale, aquí sí. Y detrás de la cama. Ay, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo ir por ahí. Qué raro. Ahora sí. Aquí no puedo estar. Y ahí tampoco. Las tablas no se rompen ahora, solo se rompen cuando estoy dentro.
Vale, aquí puedo estar. Ah, otra vez. ¿Recuerdas nuestro tesoro? No está lejos, por aquí. Quizá hayan escondido comida. Broma asesina. Dice, cuando lo pueda leer, acércate a la luz. Me da tiempo. Ahora rápido. Ah, no, no puedo estar. No puedo estar aquí. Ah, mira. Puedo subir por encima de la luz. Por eso decía acércate a la luz. Desenchufo aquí. Ah, le tengo que tirar el enchufe en el agua para que se electrocute. Vamos a ver. Pues sí. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí?
Watch out. Cuidado, algo se acerca. You need to keep moving. Sale, el bicho sale. Aparta, aparta. You're almost there. Just... Ya casi está, solo un poco más. Ahí viene.